tardes. Mi nombre es Cristina. Me dijeron que querías platicar conmigo. Sí, mucho gusto. Adelante, bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina, soy promotora de MexFam. Me comentaron que querías platicar conmigo. Sí. Una pequeña inquietud que tengo porque al parecer estoy embarazada y quiero interrumpir el embarazo. Ok, bueno, lo que yo puedo brindarte es una orientación consejería. Okay. Esto es para que tú puedas obtener información y puedas tomar una decisión. Ok. Ajá. Entonces, si quieres contarme qué es la duda que tienes. Al parecer todavía estoy en tiempo de interrumpirlo porque no estoy preparada para otro embarazo y quiero ver qué consecuencias puedo llegar a tener si interrumpo mi embarazo en esta etapa. Ok, entiendo entonces que estás embarazada. Sí. Y quieres interrumpir el embarazo. Sí, así es. Ajá. ¿Cómo confirmaste tu embarazo? ¿Te hiciste algún estudio, un ultrasonido? Me hice una prueba que compré en la farmacia. Ok. Y salió positivo. Una prueba. Muy bien. ¿Y más o menos sabes cuánto tienes de embarazo? ¿El tiempo de embarazo? Al parecer aproximadamente son como unas 7 semanas, porque es la fecha de la última menstruación fue el 20 de junio, y según mis cuentas es aproximadamente, porque debe de ser antes de las 12, ¿no? O más tardar 12 semanas. Ok, mira, vamos a verificarlo. Ajá. Con este disco, tú me dices que tu fecha de última menstruación fue el 20 de junio. De junio. Ajá. Entonces, aquí tenemos que hoy es, estamos hablando de 7 semanas exactamente. Ok. Uh-huh. Entonces, yo te puedo comentar, si tú quieres interrumpir el embarazo, darte como la información, porque la información es tu derecho, okay, pero tú decides si esta información la quieres usar. Okay. Lo que a nosotros nos interesa es que cuides tu salud, ajá, que no estés en riesgo. Okay. Uh-huh. Te voy a platicar que en la Ciudad de México las mujeres utilizan un medicamento para interrumpir el embarazo que se llama misoprostol. ¿Tú has escuchado hablar de él? No. Ok, bueno, son unas pastillas que las mujeres utilizan. Uh-huh. Okay. Este medicamento lo utilizan en dos dosis. Ok. Uh-huh. Cada dosis contiene 4 pastillas. Ok. Uh-huh. Y, bueno, el modo de uso es que la primera dosis se van a colocar 2 pastillas entre el cachete y la encía. Ahí las van a dejar, del lado okay derecho. Y otras 2 pastillas entre el cachete y la encía del lado izquierdo. Okay. Ahí las van a dejar que se disuelvan una media hora y posterior pueden tomar un poco de agua para que el sedimento se pase. Ok. Uh-huh. Una vez que se haya realizado este procedimiento, 4 horas después van a hacerlo nuevamente con una segunda dosis. Ok. Uh-huh. ¿Hasta aquí tienes dudas? Solo que al parecer son 8 pastillas son las únicas que me voy a tener que tomar, de las que me acabas de decir, que me tengo que poner 2 de cada lado, ¿es la única toma que voy a hacer? Así es, las mujeres que utilizan este medicamento solamente utilizan 8 pastillas, ajá, y son 4 en cada dosis, son 2 dosis. Ah, ok. Te sugiero que lo anotes para que no te quedes con alguna duda. ¿Es misoprostol? Uh-huh. Ok. Es tomar 2 dosis, que son 4 pastillas, 2 de cada lado. Y a las después de media hora me tengo que tomar agua para que se me pasen los residuos y posteriormente en 4 horas tomarme la siguiente dosis igual. Así es. Ok. Te voy a platicar que las mujeres que utilizan este medicamento, ajá, esperan algunos síntomas, ajá, que son lo que normalmente se espera, que son sangrados y cólicos. El sangrado es mayor a una menstruación.
Este se presenta, dura algunas horas y empieza a disminuir poco a poco. Va a durar varios días, pero cada vez va a ir disminuyendo. Los cólicos que se presentan son dolores abdominales, que son parecidos cuando nosotras las mujeres tenemos nuestra menstruación. Estos cólicos, las mujeres lo que hacen para poder mitigar un poco el dolor es tomar un medicamento que se llama ibuprofeno. Ese medicamento es para evitar los cólicos. Para disminuir un poco el dolor. Ah, ok. También quiero platicarte, porque es importante, hay algunos otros síntomas que son síntomas secundarios que pueden presentarse o no. Todo depende del cuerpo de cada mujer, ¿no? Entonces, las mujeres han mencionado que estos efectos secundarios pueden ser vómito, puede ser diarrea, puede ser náusea, puede elevarse un poco la temperatura, pero se van a presentar y van a desaparecer. No es que persistan o duren por mucho tiempo. Y si en caso de que persistan, ¿puedo acudir al médico? Por lo regular, estos síntomas, como son secundarios, pueden o no presentarse. Entonces, inclusive las mujeres comentan que no es necesario tomar ningún medicamento extra para poder controlarlos, porque estos aparecen y después inmediatamente se van. Y hay algo muy importante de lo que quiero platicarte, que son las señales de alarma. Las señales de alarma es en donde las mujeres ponen mucha atención. Por ejemplo, si se presenta un sangrado muy abundante, ¿cómo lo vamos a distinguir? Las mujeres utilizan toallas nocturnas. Si durante un periodo de 2 horas se llenan 4 toallas nocturnas, se empapan totalmente, estamos hablando de un sangrado abundante. También otro signo de alarma es que exista temperatura, y esta sí persista, mayor a 38 grados. Y también se dan cuenta porque el sangrado tiene un mal olor. Entonces, es importante que las mujeres que toman este medicamento pongan mucha atención en estos signos de alarma. Si se llegan a presentar, lo que las mujeres hacen es acudir a un servicio de salud. Puede ser cualquiera. Pero no mencionan el uso del misoprostol. Lo que ellas mencionan es que, bueno, pues fueron al médico, les detectaron el embarazo, les dijeron que todo estaba bien, pero este día empezaron a sentirse mal, y conforme fue pasando el día, tuvieron cólicos y sangrados, dolor y sangrado. Por eso acuden al servicio de salud. Siempre niegan el uso de misoprostol. Es muy importante cuando existen contextos donde el aborto es restringido legalmente. Bien, bueno, ¿hasta aquí tienes alguna duda? No. Bueno, también te menciono que el medicamento tiene un 85% de eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mujeres en donde puede haber alguna falla. Pero si se presentan, lo que hacen es acudir a Mexfam para ver si el medicamento fue exitoso o no. En caso de que el medicamento no haya sido exitoso, entonces las mujeres evalúan si desean continuar con el embarazo o desean interrumpirlo, pero ahora con un procedimiento quirúrgico.
Bueno, es importante que en 2 semanas yo te llame por teléfono o te visite para que te pueda dar información con relación a los métodos anticonceptivos. Una mujer que interrumpe el embarazo tiene la posibilidad de quedar nuevamente embarazada inmediatamente. Entonces es importante que después del proceso se utilice un método anticonceptivo. ¿Tú conoces los métodos anticonceptivos? ¿El dispositivo o el implante? ¿Ya has utilizado alguno? No. ¿Te gustaría utilizar alguno? El implante. ¿El implante? ¿Sabes cómo se utiliza el implante? Sé que se puede colocar en el brazo, uh-huh. A esta altura. Uh-huh. Va, lo introducen, es como un pequeño granito de arroz. Bueno, es lo que yo he escuchado, uh-huh, de los métodos anticonceptivos. Ok, el implante, bueno, es un método anticonceptivo de larga duración. Tiene el 99% de eficacia. Se coloca en la parte interna del brazo, esto para que se proteja la cápsula. La cápsula es del tamaño de un cerillo. Uh-huh. Okay. Y dentro de la cápsula existen hormonas que se van a estar segregando para que puedan inhibir la ovulación y entonces si hay relaciones sexuales no se llegue a fecundar y no exista la posibilidad de un embarazo. Ok. ¿Tienes dudas con relación a la información que te acabo de brindar? No, todo fue claro. ¿Quieres que retomemos algún punto? No, me quedó perfecto. Nada más te voy a dar mi número para que darle seguimiento a lo que me dijiste. Te puedo consultar si tengo alguna en este transcurso de estas 2 semanas. Te puedo marcar o qué puedo hacer si me surge alguna otra cosa. Claro que sí. Te recuerdo que pues la información es tu derecho. Y desde nosotros podemos brindártela. Ok. Y antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes? Pues más tranquila con la información que me diste, ya con todo esto espero que me ayude, que me sirva y para poder tomar una buena decisión con respecto a lo que yo quiero hacer. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho que me hayas dejado estar aquí, que me hayas compartido. Y bueno, te vuelvo a repetir que la información que tú me diste, pues es confidencial. Queda entre nosotras dos. Ok, muchas gracias. Hasta luego.